¿Y si tuvieras un teléfono directo con Dios? Porque muchos le hablan, pero pocos le escuchan. Descubre cómo en deorare.com, un potente recurso online para aprender a hacer oración, con testimonios, guías y ejemplos. Acertarás por fin en esta vida y ganarás el cielo. Recuerda, deorare.com. Muy buenas, bienvenidos una vez más a este canal de podcast Rezar en Familia, donde hoy tenemos un episodio muy especial, una segunda parte de un capítulo que ha tenido gran éxito y que además casualmente hoy, en el día que grabamos esta segunda parte, cumple más de 40.000 reproducciones en todo el mundo. Con nosotros está Francisco Crespo, Paco Crespo para los amigos. Buenos días o buenas tardes, Paco. Hola, ¿qué tal, Alex? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, es una ilusión y una alegría poder tenerte de nuevo aquí para hablar y para grabar este episodio que nos han pedido muchas personas que han iniciado, han empezado a hacer sus primeros pasos en el mundo de la oración mental, siguiendo muchos de ellos con gran agradecimiento, por parte de ellos, como nos dicen en los comentarios que nos van dejando, por las gracias que están obteniendo y por los frutos que gracias a esto, ¿no?, pues están consiguiendo y al acercamiento que están teniendo también de trato con Dios. Y nos pedían muchos de ellos una segunda parte donde habláramos de la perseverancia en la oración, porque una vez una persona se inicia en este camino, en esta andadura, necesita ayuda para poder perseverar, porque son muchas las dificultades, ¿verdad, Francisco?, que nos lo decías, muchas las pegas inconvenientes que el demonio se empeña en ponernos, trabas que nos pone para que no oremos, y en definitiva son cosas que hay que superar y que también hay que ir aprendiendo y mejorando en el día a día, ¿no?, del trato con Dios. En ese sentido es en el que queremos orientarnos en este episodio de hoy. Y nada, pues para poder empezar, qué mejor que recapitulando un poco, ¿no? Y te lanzaré la primera pregunta a modo de recapitulación, que es ¿por qué debemos orar? Bueno, es una pregunta muy sencilla, simplemente porque lo dice el primer mandamiento de la ley de Dios. Los que somos católicos oramos porque es el mejor modo de amar a Dios, mandamiento fundamental, el más importante de los 10. Así que qué mejor que hacer oración mental y perseverar en ella para poder amar a Dios sobre todas las cosas. Yo noto muchísimo cuando agrada a Dios algo o cuando no, porque sobre todo por los resultados externos. Y entonces, el que más me maravilla es la perseverancia matrimonial. Por desgracia es algo que hoy en día no va muy bien. Aquí en la Comunidad Valenciana estamos en porcentajes del 85% de desastres familiares, contando todas las religiones y todos los tipos de uniones, pero el 85% es muy bajo, muy alto porcentaje de separaciones. Así que cuando veo que una familia, gracias a la oración mental, se vuelve a unir después de haberse separado, me parece un auténtico milagro. Y de hecho ya he visto 8 de 9 casos. De 9 casos que me han planteado, 8 han vuelto a unirse simplemente haciendo uno de los dos cónyuges oración mental. Eso sí, es decir, en situaciones que has visto de estas características, ¿le has recomendado a uno de los dos cónyuges, el que tuviera más interés, me imagino, o que tú conocieras para arreglar su situación matrimonial, le has recomendado que empezara a hacer oración mental de este modo y en 8 de los 9 casos has recuperado así el matrimonio? Así es. El noveno caso no, yo creo que no se recuperó simplemente porque era un profesional del tenis que decidió continuar con sus clases particulares y ganar dinero con esto, mucho dinero. La verdad es que llegó a ser 200 de la ATP, pero está muy bien, pero no era motivo suficiente para cortar o no querer reunificar su matrimonio, como de hecho sucedió, que se separó la mujer de él. Ya estaba separada, pero no la recuperó. Los demás, los restantes 8 casos, los 8 han vuelto con su cónyuge, lo cual me parece increíble, porque miras cualquier psiquiatra o psicólogo o terapeuta que intente, que se dedique a esto, y son porcentajes altísimos. Yo no me los asigno a mí, sino simplemente a que un cónyuge ha empezado a hacer oración de alto nivel, como es la oración mental bien hecha. Te voy a contar un ejemplo de una madre mexicana,
con 4 hijos, con 22 años casados con su marido, un austríaco. Y es verdad que el austríaco no es católico, pero el caso es que este hombre le engañaba a su mujer con una chica menor que él, 20 años menor que él. O sea, una cosa un poco curiosa después de tener 4 hijos. Pero esta mujer aprende de repente a hacer oración gracias a un podcast, precisamente el primer podcast que le envió su hermano. Caramba. Y ¿este podcast que grabamos aquí? El primero de los dos, sí, el primero de esta serie, ¿no? Qué bueno. Sobre la oración mental. Aprende con ese podcast y entonces me llama. Y le explico cómo hacerlo, un poquito con algún detalle más, pero era irregular en la oración mental. De ahí la importancia de la perseverancia. Era irregular, la hacía una vez cada 2-3 días, una hora de oración mental. Es lo que yo siempre digo, para recuperar a un cónyuge, si haces una hora o más, lo recuperas. Si haces menos, no lo sé, depende de quién sea. Una hora repartida a lo largo del día. Sí, yo aconsejo media hora, como quieras, pero yo aconsejo hacerlo toda seguida, primera hora del día, y luego diré, ¿no? Pero el caso es que consigue, gracias a esas poquitas horas, sesiones de oración, consigue que su marido le invite a unas vacaciones juntos. O sea que era muy sorprendente para ella, porque hacía mucho tiempo que no ocurría. Sí. Y el caso es que se van de, pues no me acuerdo a qué ciudad, pero allí ella se lía, su marido se la llevaba de aquí para allá y no se acuerda de hacer la oración mental. Pensando que ya tenía ganado a su marido, allí no la hace, y a la vuelta su marido le dice que quiere irse a vivir con la querida, con la chica joven. Ella se desanima, desmoralizadísima, entra un poco en depresión. Claro. Y llevaba ya muchas semanas, dos semanas con tristeza. Y dice, me decía textualmente, envió por escrito, había llorado mucho y todo se lo ofrecía a mi señor. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando se va su esposo de casa, empieza a tener más tiempo libre, y ahí es cuando se mete a fondo a hacer la oración mental todos los días. Sí. Se va a una capilla del Santísimo, que son de esas que están en iglesias, están abiertas las 24 horas. Se va a una capilla de este tipo y ahí hace una hora todos los días, a primera hora de la mañana. Y en una de esas sesiones anotó lo que le dijo el Señor, porque ella escribía, lo hacía bastante bien. Ella escribía y entonces apuntó: para que tu esposo deje a su amante, tenéis que mudaros a otra ciudad. Y entonces ella me decía, así que le propuse a mi esposo mudarnos a México, de donde es ella. Sí. Se quedó en shock, pero no me dijo nada. Hace unos días me contó que había estado en Barcelona y me preguntó si me gustaría que nos mudáramos en el verano de 2023 a Barcelona, que es cuando nuestro hijo mayor acaba el bachillerato. Incluso me ha mandado opciones de casa. También vio a qué escuela y club de tenis irían nuestros hijos. Y me dice la pobre, gloria a Dios que escucha mi oración, que Dios te bendiga, sigo rezando por ti. Me voy a la adoración. O sea, estaba tan convencida que justo después de escribirme esto se iba a esa adoración. Por eso digo que siempre con un solo cónyuge que haga la oración bien hecha, yo llamo bien hecha escribirla, ¿no? Para no perder minutos de oración, escribirla toda la conversación. Sí, caramba, pues me alegro muchísimo por esta persona. Especialmente porque es una ilustra un favor recibido gracias a de la audiencia, vamos, gracias a este podcast, o sea que esto nos anima a seguir adelante y a seguir promoviendo la oración, ¿no? Pero sirve para todo, para la perseverancia, para los problemas vocacionales, para los problemas laborales. O sea, he cogido un texto aquí de San Alfonso María Ligorio que me gustó, y San Alfonso María Ligorio es el doctor de la Iglesia, uno de los 32 que hay, que son poquísimos, el doctor de la Iglesia por excelencia de la Edad Moderna, ¿no? Igual que de la Edad Media, la Santo Tomás de Aquino, de la Edad Moderna, casi todo el mundo dice que San Alfonso María Ligorio es el más importante. Pues fijaros lo que dice, hay muchos que rezan el rosario, el oficio parvo de la Virgen, y hacen otras devociones exteriores, y sin embargo continúan metidos en sus pecados. En cambio, las almas de oración mental es imposible que permanezcan en pecado. O dejarán el pecado o dejarán la oración mental. Y esto ocurre así siempre. Por eso, cuando uno persevera en la oración mental, cada vez tiene menos pecados y, por tanto, se van resolviendo sus problemas, que casi todos los problemas provienen de la lejanía de Dios, según decía Santo Cura de Ars.
Sí, sin duda. Recuérdanos, Francisco, a modo también de recapitulación, las cuatro condiciones, haciendo especial hincapié en la del recogimiento, ¿no? Pero recuérdanos un momento, ya digo, recapitulando, esas cuatro condiciones, por favor. Sí, para poder orar a un cierto nivel, digamos yo he puesto cuatro, si a lo mejor viene otro que hable de oración y a lo mejor dice más, pero estas cuatro son imprescindibles, para mí, por lo menos. Las dos primeras son del recogimiento del alma y las dos segundas, algo práctico que conviene hacer mientras se hace la oración mental. Entonces el recogimiento, como nuestra alma tiene dos potencias, uno el intelecto y otro la voluntad, el recogimiento es doble. El recogimiento del intelecto consiste en calmarse. O sea, el recogimiento no es no tener distracciones, sino atenuar pasiones. Entonces, las pasiones se pueden reducir a cuatro, según decía Osuna, Francisco de Osuna, es un experto en recogimiento del siglo XIII. Y este hombre decía que bastaba con estudiar cuatro pasiones de las muchas que hay. Una de esas son las alegrías humanas, otras son las tristezas, que es justo lo contrario, otros son los anhelos, que son las alegrías futuras. Y otros son los temores, que son las tristezas futuras. O sea que en realidad se resumen Sí, en dos: de presente y alegrías, de futuro, ¿no? tristezas, presente y futuro. Alegrías, tristezas, anhelos, temores. Yo siempre digo ATAT, las iniciales, ATAT. Y para poder lograr esa calma de pasiones, que es la esencia del recogimiento, hace falta o conviene mucho recurrir a la misericordia de Dios y decírselo así al Señor: Señor, ten misericordia de mí, cálmame esta hipoteca que tengo que pagar el mes que viene o la semana que viene. Y entonces comprobamos con asombro que cuando decimos ten misericordia, nos seguimos acordando de la hipoteca, pero ya no nos preocupa, por lo menos no nos preocupa tanto, a un nivel suficiente para tener seguridad en la oración. Eso se llama recogimiento. Ten misericordia de Dios. Y luego conviene mucho también decir confío en que me vas a ayudar a calmarme. Esas dos palabras, misericordia y confío, son muy importantes. Así se logra el recogimiento del intelecto, después viene el recogimiento de la voluntad, que es la otra potencia del alma. El recogimiento de la voluntad es un poquito más difícil porque consiste en desear a nivel profundo que lo que Dios vaya a decirnos se cumpla. O sea, tratar de desear obedecer. Simplemente es querer obedecer a lo que Dios nos vaya a decir. Y eso no sale solo, hay que proponérselo interiormente. Segundo, recogimiento de la voluntad. En tercer lugar, perdón, en cuarto lugar, son muy fáciles, por eso es escribir, porque escribiendo se usa el intelecto y la voluntad y el amor. Y no escribiendo se usa, pero a ratos discontinuos, lo cual hace que nuestra oración sea totalmente insegura y que muchas veces haya que volverse a recoger para poder seguir dialogando con un mínimo de seguridad. Así que escribir y, en cuarto lugar, tener seguridad, confiar en que eso que estamos escribiendo proviene de Dios. Esto hay que hacerlo al mismo tiempo que uno escribe. O sea que estas dos últimas condiciones que yo llamo de certeza, conviene hacerlas simultáneamente y no dejárselas, ninguna de las dos. Esto, bueno, esto ocurre así. Si alguno no ha entendido algo de lo que he dicho, puede recurrir a mi blog. Tengo un blog que se accede simplemente poniendo en el buscador oración mental blog. Ya sale a la primera entrada, sale cómo aprender a hacer oración en 5 minutos. Y Pues también en tu canal de YouTube, si pones Francisco Crespo o Paco Crespo hacer oración mental o oración sí. mental Francisco Crespo, sale normalmente tu canal Sí, pero con el vídeo. salen 5 vídeos. Entonces es bastante más largo que el blog, porque el blog tienes un resumen, tienes cómo aprender en 5 minutos a hacer oración mental. Normalmente la gente que lee el blog aprende y no requiere tanto tiempo de dedicación como los vídeos. Porque cuando uno hace esas dos primeras condiciones de certeza, de recogimiento, se sitúa en una especie de búnker que Dios crea para ti y ahí no entra nadie. Ahora no tengo tiempo de decir por qué, pero Santo Tomás de Aquino en la cuestión 111 habla de que no puede entrar el diablo. El diablo, cuando hay recogimiento, no puede entrar. Y tampoco podemos entrar nosotros mismos porque cuidamos la segunda condición de certeza, que consiste en desear obedecer a Dios, ya he dicho. Cuando uno desea obedecer a Dios, Dios impide que hablemos nosotros mismos. Es uno de los puntos más difíciles este, tal vez, ¿verdad? Para algunas personas, por lo que nos cuentan. Bueno, pues, pero por ejemplo, para los niños no es tan difícil. Yo me acuerdo de, hay un chaval joven que hace poco he tenido contacto con él, por el padre, sobre todo,
Y me decía, oye, yo es que no sé, eso que le explicas a mi padre, ¿cómo es posible? ¿Yo puedo lograr que una profesora que me tiene manía deje de tenérmela y me apruebe? Porque la historia es muy rápida. De este chaval es que esta profesora de sociales trajo una amiga invitada a la clase y la amiga no tiene otra cosa que decir que los hombres en el matrimonio se dedican a ver la televisión sentados cómodamente en un sillón, mientras que la mujer hace la comida, barre la casa, va a hacer la compra, cuida a los niños. Bueno, entonces, claro, mi sobrino, pues es que saltaba. El hombre Algunos desgraciadamente lo hacen, pero saltaba porque decía, pero mi padre, le entró la mano, mi padre ayuda a mi madre en todo y además cocina mejor que ella incluso. Y mi misma madre le dice, oye, ¿puedes cocinar este plato y este otro? Y mi padre lo hace súper a gusto y toda la clase riéndose, ja, ja, ja. sí. Entonces aquella insistía, pero si es que los hombres no saben hacer ni un arreglo, tiene que buscar la mujer, llamar al fontanero. Pues, levantó la mano otra vez, pues mi padre no solo hace todos los arreglos, sino que ha construido y reformado la casa él solo. Ja, ja, ja. Bueno, la profesora le rechinaba los dientes, total, que le suspendió la primera evaluación, la segunda. Y ya cuando llegó a la tercera evaluación, dijo, uff, aprobó todas con buena nota y sin embargo sociales. Entonces se le ocurrió ya lo de la oración mental. Así que, como ya sabía hacerla, escribía en el móvil, señor, ¿qué tengo que hacer para aprobar con esta profesora? Y le contestó el señor, mira, tú continúa haciendo la oración mental que te la has dejado muchos días y entonces yo te ayudaré. Ahora bien, si sigues como hasta ahora, suspenderás el curso. Total, que se puso a hacer oración todos los días, hacía la oración, y llega la tercera evaluación y suspende también. Y entonces le dijo al señor en el móvil, señor, me has engañado totalmente, no me puedo fiar de ti. Y tal. Entonces le respondió el señor, confía un poco, sigue, espera, continúa haciendo la oración, que vas a aprobar. Continúa haciendo la oración todos los días sin dejársela, llega el examen final y le ponen un 4. Total, hace la oración, me has vuelto a engañar. Me dijiste que iba a aprobar el curso y he suspendido totalmente todos los exámenes, menos las dos primeras evaluaciones. Me van a suspender. Y entonces apuntó a continuación, tranquilo, tranquilo, que aún no he terminado, no ha salido el boletín de notas. Ahora tienes que llevar tu examen a que lo lea la jefe de departamento. No tu profesora, sino la jefe de departamento. Y ella te aprobará. Y así hizo, pidió el examen, se lo dio a regañadientes, se lo llevó a la jefa de departamento. La jefa de departamento le puso un 8,5 y con la media del examen final aprobó la tercera evaluación que había suspendido y sacó total, que estaba dando saltos de alegría con el asunto. Hasta los niños son capaces de guardar el recogimiento si lo hacen bien. Qué bueno. Es decir, no es algo para teólogos, como ya dije en el primer vídeo, sino para gente que no sabe ni el Ave María, ya digo, como mi sobrino. Luego te contaré una cosa de los niños que te hará gracia y también nos dará pie para un tema que quiero preguntarte. Muy bien. Oye, esto que comentas de la oración escrita y el dejarse guiar por Dios es algo fundamental, porque en el fondo es Dios quien nos guía, ¿verdad? Es decir, nosotros podemos trazar una estrategia, una línea de acción, un plan de acción, intuimos por dónde van los tiros, por dónde tenemos que ir en nuestro día a día, en nuestras acciones ordinarias, pero en realidad es Dios quien nos guía. Sí. La oración escrita o la oración mental es la manera de tener esa certeza de que estamos bajo la guía y la tutela de Dios. Así es. La oración escrita, al principio yo pensaba que pues daba un poco igual escribir que no escribir, pero conforme han pasado los años, esto lo sé por experiencia práctica, he visto cómo agrada a Dios la gente que escribe en su oración mental. Añade algo que me parece casi esencial para Dios. Supongo que porque considera que estamos esforzándonos en hacer y obedecer lo que nos está diciendo y estamos registrando en un papel o en un móvil o en una tablet una conversación que para nosotros demostramos con obras que nos parece importante. Y la gente, en cambio, que escribe poco, pues también, por ejemplo, escribir solo los propósitos. Hay gente que solo escribe los propósitos mal. Eso es no, normalmente por los resultados, por los frutos, veo que no agradan mucho a Dios. Te puedo poner un ejemplo clarísimo de algo que me pasó la semana pasada.
un señor, que funcionario del ayuntamiento, no voy a decir de qué ayuntamiento, pero el hombre aprende a orar, en este caso con las clases que doy presenciales, y en mi tiempo libre, pero deja de escribir. El hombre dijo, pues no escribía, ¿no? Y yo le dije, oye, escribe, escribe. Es que, si no escribes, vas a reducir tus 30 minutos a 5 o 10. Eso es lo que decía al principio, pero ahora veo que es mucho más que eso. No, no es por el tiempo de reducción, sino cambia esencialmente la oración. Y después hablaré un poco de esto. Y además no tenía dinero para pagar el seguro de su coche y estaba preocupadísimo. Total, que le digo, escribe, ya verás el cambio. Me hace caso, se compra una libreta y no me la ha enseñado hasta anteayer. Es Pero importante, lo de la libreta es muy importante, es una forma de sí. llevar orden y poder luego repasar y revisar a posteriori las cosas que se te han dicho, ¿verdad? En la oración. Así es, así es. El caso es que gracias a que tenía un mes de prórroga en el seguro, pues no lo perdió. Imagínate un hombre que es de los que hace gestiones fuera del ayuntamiento, pues sin seguro en el coche se arriesgaba mucho y estaba preocupado. Se pone a escribir después de meses sin hacerlo y anota como respuesta del Señor: me agrada mucho que me cuentes por escrito lo que te pasa y que redactes lo que te contesto. Confía en mí, pues ahora sí que has llegado a mi corazón. Es decir, por el hecho de escribir, ha llegado al corazón de Jesús. Es algo que a mí casi me emocionó. Total, que este hombre acude al gestor de la aseguradora y le pregunta, después de haber hecho la oración escrita durante una semanita, dice, pues el ordenador dice que no has caducado. El seguro el mes pasado no caducó, sino que caduca el mes pasado, pero del año que viene. Y decía, eso es mentira, yo tengo en el papel que es de este año, 2023, o sea que no es del año que viene. Pero bueno, yo no dije nada, claro. Si en el año que viene decía aquel de la aseguradora. Total, que como tenía que recoger el coche, que se había dado un pequeño accidente de coche, y tenía el motor un poco dañado y esto, no tenía tampoco dinero para pagar el coche, tampoco es lógico. Se fue a por el coche a ver qué pasaba, si se lo daban, haciéndole un favor, tal, y ya pagaré y tal, y pensaba cuando iba hacia allí. Pues llegó allí y le dijo el del mecánico, me dices que no tienes dinero, pero da igual, porque no lo necesitas, no hace falta. El seguro que tienes es a todo riesgo. Y él le decía, ¿qué vas a tener seguro a todo riesgo? Es un seguro del mínimo. O sea, incluso dice, claro, y pensó, si el señor me hace el favor de alargarme un año el plazo del seguro, ¿por qué no va a hacerme el favor de dármelo a todo riesgo? Total, que le pagaron el motor, la chapa que le hicieron el coche nuevo, la chapa, todo, una cosa, una maravilla. El hombre estaba feliz. Sí, ¿y esto cómo es posible que después de meses haciendo la oración sin libreta, la hago una semana con libreta y me pase todo esto? Por eso digo que no es algo simplemente pues para recordar lo que Dios nos ha dicho, es algo que en sí agrada mucho a Dios. Te voy a decir lo que decías fundado la obra sobre lo de escribir en la oración mental. El año pasado, un numerario de la obra estuvo en lo que se llama una convivencia de formación. Los numerarios asisten a unos cursos anuales. En este caso era en Molino Viejo, en Segovia, y le oí decir textualmente: yo hacía la oración pronto para estar disponible si San José María lo pedía, porque es que era el conductor de fundador. Y decía: a veces coincidíamos en oratorio, porque así salíamos simultáneamente a la calle, y era muy activo en su oración, escribía muchísimo, de continuo. A veces copiaba un texto del Evangelio, porque se paraba y yo me fijaba en él. Y después seguía anotando una cosa y otra y sin parar. Y otras veces, cuando se paraba, y claro, él se fijaba cuando se paraba, porque cuando estaba escribiendo no le miraba, estaba continuo escribiendo. Y otras veces se paraba y en vez del Evangelio cogía Amigos de Dios, que es otro libro de él, del fundador. Es decir, San José María escribía una barbaridad. Y eso concuerda con las cartas en donde habla de oración. En una en concreto, me acuerdo que le escribe a Vicente Rodríguez Casado y a Don Álvaro del Portillo. Y les decía, por escrito, les decía: siempre que podáis, poned por escrito vuestra oración. Esto es una carta que está escrita en 1939, el 13 de febrero, y que está archivada en el archivo histórico del Opus Dei. Y una carta escrita a esas mismas personas 11 días más tarde les vuelve
a recordar que hagan oración por escrito y que les envíe, que le envíen a él, pues esas oraciones escritas para corregirlas, para verlas. Les dice, ahí van tus fotos, Álvaro, incluyo otra de José María para Vicentín. Me parece que le oigo carcajearse. Y ahora continúa, dice, las normas. ¿Cuándo me enviaréis literatura? Es decir, le está pidiendo, volviendo a pedir los cuadernos de oración para repasarlos él y corregirles. Es decir, él escribía y pedía que escribiese la gente. Me parece que se le hacía poco caso, pero es algo muy continuo. Me acuerdo en la edición crítica de Camino, sale en el comentario al punto 487, le dice a Ricardo Fernández Vallespín, el conflicto económico es cosa objetiva e inmediata, porque este se quejaba de que no podía reconstruir la Academia Día. Y entonces la respuesta del fundador fue esta, el conflicto económico es cosa objetiva e inmediata. Y le dice, punto, sin perderme la paz, pide luces y piensa despacio. Estas son las primeras condiciones. Sin perderme la paz, es el recogimiento doble. El recogimiento, y luego pedir luces y piensa despacio y ponerte a pensar es escribir. Cuando uno escribe, piensa despacio. Y ahora le dice, y anota cuando veas algo. O sea, y le está pidiendo que piense, pero que anote también cuando, claro, cuando Dios le hable. Es decir, es anotar la conversación. Si uno lo hace así, por algún motivo que muy pocos dicen, en concreto, me parece que yo solo, de momento, casi nadie me apoya en esto, pero por algún motivo que muy pocos conocen, el fundador pedía muy a menudo que se escribiera. Claro, de ese modo la oración se concreta muchísimo y se entiende que cuando llegó el momento de atravesar el frente de guerra para salir todos de la zona republicana, estaba que había en Madrid, estaban todos escondidos en la legación de Honduras, Isidoro Zorzal no quería dejar a don Álvaro el Portillo, que él había visto ya en su oración, don Álvaro, que debía salir de allí por el frente republicano, lo cual era jugarse la vida. Pero Isidoro no le dejaba, y entonces, hasta que Isidoro Zorzal lo vio en su oración, y la leyó textualmente, porque también escribía, pasaréis al otro lado del frente el 12 de octubre de 1838. Eso fue lo que apuntó. Es decir, ponía cosas en boca de Dios. Y San José María, sin haber leído eso que escribió Isidoro Zorzano y que autorizó a don Álvaro del Portillo a salir de su frente, don Álvaro ya lo había visto en su oración casi un año antes, pero hasta ese momento no le dejó, hasta poco antes del 12 de octubre. Pues bien, San José María le dijo a la madre de don Álvaro, doña Clementina Díez de Sollano, le dijo, se pasarán por tu casa a mediados de octubre. ¿Cómo puede ser que el fundador de la Opus Dei le diga que se pasarán a mediados de octubre por casa de la madre de don Álvaro, si estaba don Álvaro pues, en el ejército republicano y en Madrid, que estaba cercado, ¿no?, por la guerra? Pues simplemente porque el Señor habla a todos por igual. Y así fue lo que sucedió. Don Álvaro Portillo se alistó en el frente y pasó sin que le pegaran ni un... Aunque un tiro sí que le pegaron, pero desde lejos. Pasó al otro lado del frente y apareció en Valladolid, que era zona ya pues nacional, el 2 de julio del 38. Así que el 12 de octubre pudo ver a su madre. Así que San José María no solo escribía, sino que aconsejaba escribir. Esto es que no quería olvidarme de decirlo. El detalle de que les pidiera los cuadernos de oración también da pie a pensar que es importante, para evitar problemas, confusiones, dejarse guiar también en la dirección espiritual. Es recomendable que los cuadernos de oración los vea o compartirlos con la dirección espiritual de cada persona. Bueno, es la gente que sabe de verdad los utiliza para llevarlos a su dirección espiritual. Eso es ser un profesional de la vida interior. Mi consejo es no tirar esos cuadernos nunca. O sea, las notas de pláticas y de extractos de libros de lectura espiritual, eso pues, prácticamente se puede tirar todo. Ahora bien, las cosas que te dice Dios en la oración, yo no las tiraría, ¿vale? En esto no quiero ser tampoco tajante, pero yo en concreto no las tiro, son los únicos que conservo y los repaso, algo que agrada a Dios, por supuesto. Claro, hay muchas cosas que aprender, incluso volviendo la vista atrás en temas de estos, ¿no?, de cuadernos de oración. Claro. También porque te das cuenta de cosas que ya se te habían dicho anteriormente, sí. ¿Verdad? Así es. Oye, y ya que estamos también hablando de perseverancia, para poder perseverar, cuando hablamos de perseverar es que estamos también luchando por mantenernos en algo. Y en este caso tenemos por un lado errores y por otro tentaciones, ¿no? Tentaciones típicas que,
que el demonio se empeña en ponernos para que dejemos la oración, y errores típicos que podemos cometer cuando empezamos, cuando estamos intentándolo, incluso cuando llevamos tiempo haciéndolo, ¿no? Sí. En primer lugar, te preguntaría, tentaciones típicas, es decir, ¿qué destacarías como tentación típica en el tema este de Mira, la principal tentación es la falta de perseverancia. O sea, es lo que has dicho al principio de este podcast. La falta de perseverancia en la oración diaria, la oración mental diaria, es un problema grave, porque es seguir la corriente al diablo. El demonio no quiere que hagamos oración mental. Las demás devociones le da un poco igual, ¿sabes? Te lo digo porque lo dijo Santa Teresa de Jesús. A ver si encuentro aquí el texto. Decía, alma sin oración no necesita de demonios que la tienten para ir al infierno, que ella sola se meterá en él sin advertirlo. Y después decía, es cosa que te va la vida en tener oración mental, por eso en nada hallarás tanta repugnancia y dificultad. El mundo, demonio y tu propia sensualidad te moverán cruda guerra, así que vean que te das a la oración. Todas las prácticas de piedad te dejarán sin inquietarte en su ejercicio, menos la oración mental. Es lo que más teme el demonio, porque alma que persevera en la oración mental está salvada. Lo que no puede decirse de los otros ejercicios de piedad. A mí me gusta mucho esta cita porque habla de los otros ejercicios de piedad y los pone a un nivel muy inferior a la oración mental, algo que yo he comprobado en la práctica. Pero esta doctora de la Iglesia, una de las cuatro doctoras de la Iglesia que existen, esta doctora de la Iglesia hablaba claramente de la diferencia esencial que hay entre hacer oración mental y todas las prácticas, todas las demás prácticas de piedad, incluido prácticas tan importantes como el rosario, etc. Sí. Porque es que oír a Dios en diálogo está muy por encima de cualquier oración vocal. No porque el rosario no tenga poder, es un poder enorme, sino porque hay muy pocos que recen bien el rosario si no hacen previamente oración mental. Es así. Claro, en cierto modo, un rosario bien rezado es una oración mental, ¿no? Exacto. Supongo. Exacto. Lo que pasa es que hay un salto. Si no se sabe algunas cosas y se practica la oración mental, es que es casi imposible que se reciba bien el rosario. Es muy difícil, lo digo por experiencia, ¿no? Fijaros, hay un farmacéutico que está un poco depre, la verdad, y le dije, haz oración, ya verás. Cuando hagas oración mental, se te va a esfumar la depresión. La mayoría de veces ocurre, hay veces que si son cosas médicas, pues tiene que ocurrir un auténtico milagro para que ocurra, pero ocurre, muchas veces ocurre. Este hombre se concretó una hora al día y cuando empezó a usar el cuaderno, a base de insistirle, ¿no? Cuando empezó a usar el cuaderno y a escribir su oración, incluso salía de casa a buscar un sagrario por la calle, que eso es lo mejor para que salga bien, el hombre estaba feliz y decía, oye, tal, no sabes la alegría que me da porque se me ha ido la tristeza, estoy como unas pascuas de alegre. Y yo le dije, ¿ah, sí? ¿Cómo lo sabes? Mira, te voy a poner un ejemplo de una señora que es forofa tuya, que oye ve tus vídeos en internet y dice, ¿y qué te dijo la señora? Y me dice, pues que pone tu vídeo número uno a sus dos hijos pequeñitos de 5 y 6 años para que se duerman rápido. Y dije, ¿has visto qué vídeo más bueno tienes? Se duermen inmediatamente. Y digo, madre mía. Así que, bueno, pero el hombre, me fijé mucho en que se le fue hasta una depresión, o sea, es increíble. Bien. Qué bueno, sí, porque sí que es verdad que, por lo que comentan muchos, la ilusión al empezar con esto y también al empezar a ver frutos enseguida es muy grande. Pero claro, hay que mantenerse y hay que seguir adelante. Sí, y las tentaciones son fuertes y el día a día a veces te ahoga, los cambios de rutina o de hábito. Lo más difícil es que no son tentaciones gordas que uno le espanten, por ejemplo, es simplemente el trabajo, tener mucho trabajo. Bueno, pues la gente que se deja vencer por el trabajo y el agobio del trabajo y entonces abandona la oración porque alarga la hora de salir de la oficina, por ejemplo, eso es una tentación típica, característica que pone el diablo, el demonio, porque sabe que con una cosa buena como es el trabajo puede conseguir una cosa malísima que es abandonar la oración mental. Y sobre esto de pensar que el trabajo va a salir peor porque se recorte el horario para hacer oración mental, os digo, es todo lo contrario, justo lo contrario. Cuando se trabaja, el trabajo se hace mejor y más rápido. Y sale mucho mejor, incluso se gana más dinero. La madre
Teresa de Calcuta, cuando le preguntaba a un periodista qué era lo que convertiría el mundo, decía siempre, sin dudar, la oración mental. Y añadía, en cada parroquia es preciso orar delante del Santísimo Sacramento en horas santas de adoración. En el capítulo general que tuvimos en 1973, las hermanas pidieron que la adoración al Santísimo, que teníamos una vez por semana, la tuviéramos cada día, a pesar del enorme trabajo que pesaba sobre ellas. Esta intensidad de oración ante el Santísimo ha aportado un gran cambio en nuestra congregación. Hemos experimentado que nuestro amor a Jesús ha crecido muchísimo y nuestro amor de unas a otras también, porque es más comprensivo y nosotras tenemos el doble de vocaciones. Es decir, notaron una diferencia abismal simplemente por aumentar muchísimo la oración mental y reducir el tiempo de trabajo. Por tanto, Sí. bueno, esto lo he comprobado en muchísimos casos, pero como ya he contado algunos, pues prefiero no alargarme. Sí, está claro que hay que tener, eso también forma parte de esa confianza en Dios, ¿no? Es decir, que le cedes a Él ese tiempo que supuestamente necesitas para dedicárselo en la oración y confías en que Él te ayudará a superar esa dificultad que puedas tener de la que requieres tiempo, ¿no? Otro error típico característico, no quiero dejármelo porque si no hay gente que cae bastante en él, es pensar que Dios le habla a uno no por razonamientos elaborados con tu propio intelecto, viendo los pros, los contras, haciendo uso de tu memoria para recoger la información, etcétera, que es como se debe hacer la oración mental. Es decir, tú escribes lo que te viene a la cabeza porque Dios te lo está mandando a tu inteligencia. Así que eso no es tuyo, es de Dios, si estás en verdadero recogimiento, claro, si no estás en recogimiento, a saber. Pero si estás en recogimiento, eso te viene de Dios. Pues, y no puede no venir de Dios, en recogimiento. Ahora bien, si en vez de la inteligencia usas tu imaginación para poner respuestas divinas, entonces cuando vienen los problemas. Porque lo que dice Santo Tomás de Aquino en esa cuestión que ya dije en el anterior podcast, en el artículo 3 de la cuestión 511, de la cuestión 111, perdón, es que los ángeles no pueden entrar directamente en nuestro intelecto y voluntad. Tienen que hacerlo por otro camino. Y ese otro camino son las pasiones. Y una segunda vía por la gente, por la persuasión de la gente. Por tanto, para poder oír a Dios y con seguridad hace falta calmar esas pasiones. Si se calman, eso es la esencia del recogimiento. Si se calman, entonces no puede entrar el diablo. Y si en segundo lugar, como he dicho ya, que habla, Dios habla al intelecto y a la voluntad, que es la parte espiritual del hombre, la que subsistirá cuando nos muramos, quiere decir que cuando uno pone en boca de Dios algo que ha visto con su imaginación, no tiene por qué ser divino. No tiene por qué ser de Dios. O sí, a veces no. La mayoría de veces es que no. Me acuerdo de un ejemplo que pongo mucho, es de uno que me vino a decirme, ¿a ti qué te parece si debo jugar, mejor dicho, asistir a clases de pádel cuando salga del trabajo a las 6 de la tarde? Y yo le dije, mira, ¿qué quieres que te diga? Llévatelo a tu oración personal y ahí pregúntale a Dios. Lo hizo y a la semana siguiente me dijo, no he llevado la oración y ¿sabes qué me ha dicho Dios? Que juegue al pádel en las clases. Y yo le pregunté, ¿cómo lo sabes? Porque cuando le hice la pregunta, inmediatamente después vi una raqueta de pádel así gigante, ¿no? Delante de mí, con mi imaginación. Y dije, esto es una respuesta divina, quiere decir que Dios quiere que juegue al pádel. Y dije, no estás tan seguro porque has usado la imaginación para sacar una respuesta divina. Y no, al Señor no le gusta usarla. Le gusta mucho más que razones la respuesta. Que veas tu horario, que veas lo que va a costar de dinero económicamente, qué te dice tu mujer, si vas a estar dispuesto a hacerlo todo el año y costándote bastante, en fin, tiempo. Y no, deja, deja, si ha salido la raqueta de pádel es que Dios que quiere que juegue. Total, que justo a la semana siguiente, bueno, nos veíamos todas las semanas, me dice, ¿sabes qué me pasó? Que al día siguiente de haberte dicho lo de la raqueta de pádel, mi jefe me dijo que en vez de a las 6 iba a salir a las 8 porque la empresa está a punto de quebrar y necesitaba que trabajáramos más. Es decir, la respuesta de la raqueta de pádel imaginada en su mente no era una respuesta divina, por motivos evidentes. Es decir, la imaginación solamente es válida, igual que la memoria sensitiva, los recuerdos, solamente son válidos utilizarlos como respuesta divina cuando es el intelecto el que tira de una y de otra. Eso lo dijo Santo Tomás de Aquino en otra cuestión, de la primera parte de la Suma, la cuestión 57,
Ahí dice, cuando es el intelecto y la voluntad los que gobiernan, entonces sí se puede hacer uso de la inteligencia, perdón, de la memoria y de la imaginación, que dependen de una parte material de tu cerebro y no de tu espíritu, como el intelecto y la voluntad. Por eso claro. Hay que usar, eso todo lo soluciona la escritura en una libreta, porque ahí siempre se usa ahí de continuo el intelecto y la voluntad, el corazón. Claro, es la manera de blindarte ante interferencias, ¿no? Sí. De todas formas, la dirección espiritual siempre puede ayudar en esos casos de duda que uno pueda tener, ¿no? Y también en los casos que alguien desea algo con muchísimo interés o con muchísima necesidad, eso también puede jugar un papel en contra, porque es tal el ansia que uno tiene sobre algo, sí, que puede interferirle, ¿verdad?, en la oración y poner en boca de Dios cosas que no ha dicho. Así es, así es. Cuando uno está pues excitado porque ocurra algo, suceda algo, por ejemplo, una necesidad sentimental o económica, hay que cuidar muy bien el doble recogimiento que explicaba al principio. Ese doble recogimiento tiene una segunda parte que ya he dicho, que es el de la voluntad. Recoger la voluntad es predisponerla para obedecer a Dios, querer hacer todo lo que nos vaya a decir. Esto se ve muy claro con un ejemplo. Hay un chaval, bueno, hace 2 años que acabó la carrera, y que pues salía con, y sigue saliendo, con una chica de la cual tenía dudas de que fuera la mujer de su vida, la verdad, porque el hombre me contaba muchas cosas de que tenía, pues que no sabía si podría estar toda la vida con esa chica, que además era mayor que él. Y entonces yo le dije, porque en la dirección espiritual Dios habla, es lo que tú has dicho, espera un mes antes de tomar la decisión. Le comenté, ¿no? Sí. Y entonces me dijo, ¿cómo es posible que me hayas dicho espera un mes antes de tomar la decisión? Mira, y me enseñó en la libreta suya de oración que había escrito esa misma frase, espera un mes antes de tomar la decisión. Y yo, madre mía, qué casualidad, esto no puede ser. Total, que el hombre se fue de ahí contentísimo, pero como ocurre con el diablo, que sigue dando vueltas ahí, le metía en la cabeza que esa no era la mujer de su vida, que la abandonara. Total, que no confío en su oración, ni tampoco en lo que yo le dije en la dirección espiritual, que coincidían. Entonces es muy sorprendente, sí, porque sí, buscaba una de su propia edad, ya está, y quería una más joven. Pero la chica era estupenda, la veía así, digo, madre mía, qué manera de seleccionar. Total, que se lo cuenta a un amigo, a un segundo amigo, lo mismo, ¿no? Iba haciendo encuesta a ver qué le iban diciendo, a ver si alguno le decía lo que él pensaba. Se lo pregunta a un segundo amigo y le responde ese segundo amigo, espera un mes antes de tomar la decisión. Total, que ya el tío, impactadísimo por la coincidencia, esperó un mes y descubrió que es maravillosa. Me dijo textualmente, es que he descubierto que es maravillosa esa chica. Total, que es que ocurre que la dirección espiritual, pues ahí habla Dios, y si no coincide con lo que hemos visto en lo que hemos visto en nuestra propia oración mental, conviene siempre obedecer al director espiritual, aunque se equivoque. Obedeciendo al director espiritual nunca nos equivocaremos. Esto es algo que dijo el fundador del Opus Dei también, el segundo recogimiento, el de la voluntad, cuando decían amigos de Dios, en el punto 243 decía, ¿cómo hacer oración? Y sigue, y dice, me atrevo a asegurar sin temor a equivocarme que hay muchas, infinitas maneras de orar, podría decir. Pero yo quisiera para todos nosotros la auténtica oración de los hijos de Dios. Es decir, ahora va a decir, de los mil modos, va a decir el que él quería. Y decía, sí, pero yo quisiera para todos nosotros la auténtica oración de los hijos de Dios, no la palabrería de los hipócritas, que han de escuchar de Jesús no todo el que repite, Señor, Señor, entra en el reino de los cielos. Los que se mueven por la hipocresía pueden quizá lograr el ruido de la oración, escribía San Agustín, pero no su voz, porque allí falta la vida. Y está ausente, esto es la segunda condición de certeza, y está ausente el afán de cumplir la voluntad del Padre. Que nuestro clamar Señor vaya unido al deseo eficaz de convertir en realidad esas mociones interiores que el Espíritu Santo despierta en nuestra alma. Es decir, que si uno quiere argumentos para esto del recogimiento, si puedo ir un poco a mi bola en la oración mental, pues la respuesta es no, porque entonces no hablará el diablo, porque nos hemos recogido con la primera condición de certeza, pero sí nos hablaremos nosotros mismos, y entonces, claro, haremos lo que nosotros queremos. Por tanto, no será Dios quien nos hable.
Es un error importante este a tener en cuenta, desde luego. Así es. Y otro error muy típico, que estén, casi que no hace falta ni mencionarlo, ¿no? Pero bueno, lo apuntaremos, es el del monólogo, que es muy fácil caer en convertir el rato de oración en un monólogo de uno con el Señor y no dejarle casi espacio al Señor para hablar, ¿no? Sí. Digo mencionarlo porque, bueno, creo que ya lo hemos tocado en el anterior capítulo, pero bueno, es un error típico. Y luego otro curioso, que es el de que podemos caer muy fácilmente todos, es el de que a veces podemos tratar de instrumentalizar a Dios. El Señor no es una máquina expendedora, ¿no? Sí. Donde cada vez que tengo una necesidad voy allí, echo unas monedas y me saca el producto que he deseado, ¿no? En ese sentido es un error, ¿verdad? También pensar que la oración es, o que lo vamos a instrumentalizar. A pesar de que el Señor se valga de muestras de gracias y concesiones importantes para motivarnos. Pues mira, es verdad, sí, yo es verdad que quizá abuse de pues cosas que se consiguen haciendo oración mental, de cosas muchas veces materiales, porque en realidad lo que ha de movernos a hacer oración mental es amar a Dios y hacerle feliz a Él. Ese es el verdadero motivo de la oración mental. Cuando uno va con esa rectitud de intención es cuando suceden cosas grandiosas. Me acuerdo otro farmacéutico, que no es el que he contado antes, es otro mucho más joven, de 20, 30 y pocos años, al cual el médico le dijo que su futuro hijo, que estaba todavía en el vientre de su mujer, iba a tener síndrome Down. Y entonces el hombre estaba tan agobiado, también la mujer, pero el hombre es el que hablaba conmigo, estaba tan agobiado que me preguntó: oye, ¿te parece bien que vaya al santuario de Torre Ciudad a pedirle a la Virgen que nuestro hijo salga bien? Y yo le contesté: hombre, tú eres un, haces oración mental todo el año y tú vas a agradar a Dios en la oración mental, no vas a conseguir cosas. Y estoy seguro de que si haces lo que te voy a decir, lograrás que tu hijo nazca bien. Y le dije: no vayas a Torre Ciudad, que es un gasto muy grande para recorrer muchísimos kilómetros y estar 2 días allí. Y le dije: mejor quédate aquí, en Valencia, y ve a la novena a la Inmaculada, todos los días, con todos los amigos que puedas. Y descuida, que ya la Virgen Santísima hará ese pequeño milagro, seguro que es. Ella hace mejor y más rápido los grandes milagros que los pequeños, pero ese también, ese también. Total, que fue a la novena, incluso llevó 3 amigos durante esos días, que son los 9 días antes de la Inmaculada Concepción, que es el 8 de diciembre. Y me dijo, pues el día, aproximadamente el día 14, que fue cuando me llamó, me envía un WhatsApp y con la foto de su hijo recién nacido en perfecto estado. El hombre estaba contentísimo, sin ningún síntoma de síndrome Down. Total, que estaba tan feliz que quería dar un donativo bastante potente a Santuario de Torcida, ya que no había ido, y digo: bueno, mejor me lo das a mí y tal. No, no se lo dije. Pero es lo que pasa cuando uno actúa en la oración mental con rectitud de intención y trata de hacerla por amar a Dios y de continuo, sin fallos, con perseverancia. Hombre, que nadie nos malinterprete. Cuando decía esto, no me refiero a que no le podemos pedir cosas a Dios, faltaría más. Y Él está encantado de volcarse y darnos premios, entre comillas, ¿no? Porque a Dios nadie le gana en generosidad, pero que es un camino realmente por el que Dios nos lleva y que nos ayuda con estas gracias que nos va concediendo en la oración. Pero que no podemos perder de vista esto, ¿no? Que tenemos que hacerlo por amor, como tú decías, no por interés, ¿verdad? Igual que uno es amigo de alguien porque le quiere, le aprecia y le quiere en su vida y no por el coche que tiene o porque es socio del club de tenis y le invita o porque eso sería la amistad por interés, ¿no? Sí. O sea que, bueno, en ese sentido, por aclararlo simplemente. Y otra cosa muy típica es la duda famosa, ¿verdad? De si es Dios quien me habla o soy yo que me hablo, del que ya hemos hablado, que ya has apuntado un poco al respecto, pero si querías ampliar algo más, Pues por mira, te lo cerrarlo. resumo. Cuando uno cumple la segunda condición de certeza, que recordáis, la primera era lo de alegrías, tristezas, anhelos, temores, misericordia, de misericordia confío en que me vas a calmar, atad, misericordia confío. La segunda es desear obedecer a Dios. Cuando uno cumple esa segunda condición, es decir, quiero obedecerte, Señor, háblame. Cuando uno hace eso, ese acto
no puede haber surgido de la nada, porque nosotros, como dice San Juan 15:5, sin mí no podéis nada. Nosotros no podemos hacer nada, absolutamente, ni mover el dedo meñique sin ayuda de Dios. No podéis hacer nada es algo, nada bueno, se entiende, claro. Lo malo sí que nos sale muy bien. Pero bueno, cosas buenas, no podemos hacer nada. Y mucho menos desear obedecer a Dios. Ese pensamiento, o ese deseo, mejor dicho, no proviene de nosotros mismos, proviene de Dios, que es el que nos está metiendo ese deseo en el alma. Por tanto, si es Dios quien ha promovido ese deseo y nosotros lo hemos aceptado y queremos cumplirlo, ¿cómo puede ser que Dios haya hecho ese acto? Eso es tan bueno. Y después, acto seguido, permita que hablemos nosotros. Es imposible. Él, que es todopoderoso, si ve que actuamos con rectitud e intención y queremos obedecerle, va a impedir que nosotros nos hablemos a nosotros mismos. Esto es un razonamiento simple, pero teológicamente tiene rigor. Claro. No va a permitir que seamos nosotros quienes nos hablemos, como de hecho se comprueba en la práctica. No nos va a dejar solos en ningún caso. Sí, y guardamos el recogimiento y le oímos así, claro. Sí. Y confiamos en él y se lo hemos pedido debidamente. Bien entendido. Y ahora, no es cambiar de tema, pero sí que quiero hacer un apunte de un tema que viene muy relacionado, sobre todo con lo que es la infancia espiritual. Y voy a usar un comentario de una de nuestras oyentes que nos escribió. Ya sabéis que a través del podcast en Spotify hay la opción de poder poner comentarios, lanzarnos preguntas o decir cosas o agradecimientos o incluso pedirnos oraciones. Una chica, Alicia Rojas, hace unos meses nos escribió que cómo podía enseñar a hacer oración a los niños, porque quería enamorarlos de Dios. Qué buena pregunta. Cuando lo leí, la verdad es que me gustó mucho y lo apunté enseguida porque pensé, esto para el capítulo de perseverancia en la oración nos irá muy bien para introducir el tema de la infancia espiritual, porque los niños... casi te diría que son ellos quienes tienen que enseñarnos a nosotros a cómo hacer oración, porque cuando tú se lo explicas a un niño enseguida lo entiende muy rápidamente y tiene una oración muy confiada, ¿verdad? Sí. Bueno, te doy la palabra por si quieres apuntarnos algo a este respecto. Sí, yo lo primero que quiero decir es que es un error grave empezar las clases doctrinales con los niños endosándoles pues el Padre Nuestro, la María, Gloria, apréndete el catecismo y da clases de catecismo por aquí, clases de catecismo por allá. Los catequistas que se dedican a que los niños memoricen las oraciones hacen una cosa muy buena, pero por otra parte tienen un error doctrinal grave, y es que piensan que lo importante es recordar esas oraciones, que aprenderán seguro por la repetición, la vida misma les hará aprendérselas. No digo yo que no se les enseñe, pero es prioritario, muy anterior a enseñar las oraciones vocales, enseñar a dialogar con Dios. El niño tiene una capacidad nativa, sin trastocar, como ocurre con nosotros, los mayores, de hablar y de oír a Dios. Lo he visto en la práctica. Niños a los cuales el padre no le había enseñado nada de nada, ya he contado antes lo de mi sobrino, pero... niños a los cuales nadie les ha enseñado nada, niño de 9 años en concreto, voy a contar una historia concreta, un niño de 9 años que tabula rasa, o sea, no sabía nada, ni la misa, nada, la asistencia a Dios intuía que sí, que Dios, para un niño casi es evidente, ¿no? Incluso para un niño poco formado. Pero cuando le expliqué, cuando supe esto, le dije, mira, esto que me has contado, el problema que me has contado de tu profesora, que tiene un cáncer terminal y que la han desahuciado, un linfoma de Non-Hodgkin, ya avanzado, ¿eh? El linfoma de Non-Hodgkin, por lo que vi luego, tiene bastante cura. Si se coge aún pronto, el 75% se curan. Pero la profesora estaba hecha polvo, no iba a clase ya, tratamiento. Y entonces el niño este, en concreto, estaba muy preocupado. Los niños son muy bondadosos con sus profesores, sobre todo si son pequeñitos los niños. Y me dijo, ¿yo puedo curar a la profesora de algún modo pidiéndoselo a Dios? Y yo le dije, sí, pero has de rezarle bien. Si rezas mal, entonces no te concederá el Señor tan fácilmente lo que le pides. Para rezar bien, haz lo que te voy a decir a continuación. Le enseñé los cuatro puntos de las cuatro condiciones de certeza y el chaval las aprendió inmediatamente, de un modo natural. Escribía como casi todos los niños en su móvil. A los 9 años ya un móvil, ¿sabes? Pero bueno, escribía en su móvil y me enseñaba las conversaciones y
y dije, oye, estás haciendo muy bien, sigue. Bueno, pues pasaron 2 semanas, me llama y me dice, ¿sabes que después de preguntar en clase cómo estaba esa profesora, me han dicho que se ha curado de repente? O sea, no saben qué ha pasado, pero que no tiene ningún síntoma ni rastro de la enfermedad. ¿Sabes qué pienso, Paco? Que la he curado yo. Y yo dije, pues no me extraña de nada, porque las cosas que escribía en el móvil me gustaron mucho, lo hacía muy bien, ¿eh? Te voy a poner otro ejemplo de un chico un poco mayor, un chaval de 14 años, al cual su padre le compró una moto. Yo considero que eso es un poco un error, pero bueno, se la compró y se la dejó a la puerta de una discoteca para jóvenes, para chavales de 14 años, y allí se la robaron. Y entonces, pues lo que utiliza, son los mecanismos que utiliza muchas veces el señor para que la gente haga oración mental. Se la roban, y entonces cuando se preocupa de hacer oración mental, yo ya había dicho, oye, haz oración mental todos los días, no solo cuando tienes problemones. No, sí, pero bueno, es que necesito recuperar la moto. Total, que se puso a hacer oración mental también, escribiendo rapidísimo. La pillan enseguida, todo, el recogimiento, todo, lo saben hacer inmediatamente, simplemente dándoles el enlace del blog, ¿eh? Leen muy poco. Y sí, con eso solo lo hacen muy bien. Total, que recuperó la moto, no él, sino su tío, que no soy yo, ni yo no conozco la familia esa. Recuperó la moto porque la vio pasando por el coche por la cerca del puerto, decía. Cerca del puerto, claro. Allí y fue a por ella y estaba perfecta. Tenía una cosita rota, lijada, pero perfecta. Así que los niños tienen algo que les une mucho a Dios. Supongo que es la poca acumulación de pecados. Y simplemente por ese motivo, sí, hacen muy bien, oyen muy bien a Dios. De ahí que recomiende que la gente se confiese. La oración, o sea, la confesión sacramental con un sacerdote no es imprescindible para poder oír a Dios. Se puede oír a Dios incluso en pecado mortal. Pero yo recomiendo que, si queréis un buen amplificador, recomiendo que busquéis a un sacerdote y os confeséis todas las semanas. Aunque no tengáis pecados, confesión semanal. Eso es un muy buen consejo. Es un amplificador de la voz de Dios. Entendido. Bien, pues creo que tenemos que dejarlo aquí por ahora. Nos encantaría poder seguir hablando, porque este tema la verdad es que da mucho de sí y con cantidad de anécdotas. Animo también a todos los oyentes que se animan a hacer oración, que nos escriban, que nos cuenten cosas, favores, porque los iremos publicando, y también, pues, si tienen preguntas, pues por qué no, para darnos pie a un tercer capítulo de este podcast, de la oración, ¿no? De gracias y crecimiento espiritual podríamos hacerlo, ¿no? Y nada, sin más, lo dejamos aquí, animando a todos los que no hayáis empezado a hacer oración a que lo hagáis, cojáis un cuaderno, empezad con al menos 15 minutos cada día, que Santa Teresa decía que 15 minutos de oración es lo mínimo, y veréis cómo vais a necesitar más y que vais a querer hacer crecer ese tiempo, ¿no? Francisco, ¿quieres decir algo más? Bueno, si pudiera matizar lo que tú has dicho, lo de los 15 minutos está muy bien, ¿no? Pero para... Es un inicio. Para gente de la Edad Media, que no tenía mucha culpa, pero para la gente de hoy en día, que tenemos tiempo libre, que dedicamos mucho tiempo a nuestros hobbies. O sea, yo he comprobado que una horita al día va muy bien. Una hora al día de oración nos va a ayudar no solo en el alma, que estaremos contentos como unas pascuas, sino también en la cosa material. Todo lo que necesitemos lo sacaremos. Si es que eso nos acerca a Dios, si no, pues no tanto. Digo yo lo de los 15, porque si a alguien le da mucho miedo lo de la hora, que empiece con 15, que eso es muy factible, pero verá cómo enseguida va a querer la hora. Bueno, sin más, muchísimas gracias a todos y seguimos avanzando y progresando en esta vida interior y este crecimiento espiritual. Muchas gracias a todos por oírnos y darle difusión, que esto agrada mucho a Dios, seguro. Un abrazo. Un abrazo, adiós amigos. Thank you.